Hola, ¿qué tal? Seguidores de contexto.com.mx, estamos aquí con el ingeniero Israel Telles. Él es integrante del programa espacial de Poza Rica y en esta contingencia por los contagios, por la pandemia de coronavirus COVID-19, pues se ha dado a la tarea, una iniciativa junto con otras personas, de elaborar ciertos proyectos, artefactos que nos pueden o que les pueden ayudar al personal médico en esta labor para el monitoreo, para el cuidado de la salud y sobre todo para la protección de quienes están enfrentando en esta primera línea de batalla contra el virus. Israel, ¿qué tal? Hola Edgar, muchas gracias por permitirnos pues dar a conocer lo que se está haciendo y sobre todo por permitirnos llegar a todas esas personas que pueden y que tienen los conocimientos como para poder realizar equipos de apoyo tecnológico, a los cuales pues por supuesto invitamos a que se sumen a esta iniciativa. Todos podemos aportar algo para poder pues luchar, ¿no?, contra esta enfermedad. Sin duda se va a dar en varios frentes de batalla, por supuesto el principal es con el personal de salud, y pues tenemos que apoyarlos de alguna manera, porque cuidándolos a ellos pues nos estamos cuidando nosotros. Israel, entre todos estos proyectos que hemos platicado esta mañana, me comentabas acerca de los termómetros. Uno que es de contacto, como muy similar a los que conocemos habitualmente, pero también estos termómetros de pistola de infrarrojos que permiten tomar la temperatura a cierta distancia. En efecto, bueno, ahora cuando se comenzó a dar esto, ahora sí que cuando esta enfermedad nos comenzó a acercar, cada vez más a México, pues nosotros en el programa espacial de Poza Rica trabajamos con unos convenios internacionales con ciertas instituciones. Entonces comenzamos a platicar con ellos al respecto de cómo estaba la situación en su país. Entonces, así como surge esta idea, montamos una página en Facebook, se llama COVID-19 Apoyos Tecnológicos México, y con ayuda de otros dos amigos que tienen también sus empresas, DC Robotics, que es el ingeniero Claudio Clemente Diego, y también Ciencia Divertida, que es el ingeniero Gilardo Ramírez González, nos reunimos y de por sí nosotros hemos conformado algo que se llama Red de Divulgadores Asociados por Amor a la Ciencia aquí en Poza Rica. Incluso también pertenecemos pues, al Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología de Poza Rica. Entonces, pues ya estamos habituados a realizar actividades, ¿no?, en la parte de divulgación, y siempre queremos y buscamos la manera de contribuir en algo pues, a la ciudad, ¿no? Ahora, ¿qué hicimos? Bueno, pues a través de esta página, entonces nos propusimos, ¿sabes qué? Vamos a poner estos apoyos tecnológicos que ayuden en el área de prevención, por ejemplo, para poder luchar contra esta enfermedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Empezamos por el asunto de los termómetros. ¿Por qué? Porque pues he sabido, ¿verdad?, de acuerdo con lo que nos han dicho, nos han explicado, que en el caso de esta enfermedad, uno de los muchos síntomas pues es la temperatura elevada, ¿no?, los 38 grados centígrados. Entonces, para detectarlo, pues se puede utilizar termómetros convencionales de contacto, pero si la persona pues tiene esta enfermedad, pues obviamente la persona que lo está chequeando pues también lleva el riesgo de sufrir el contagio si las condiciones de sanitización pues no son ideales. No, y entonces, sobre todo ahorita con las escuelas, ¿no?, que exacto, sería más factible utilizar una pistola de infrarrojos, sí, y tomarla a distancia, ¿no? Así no estamos en contacto con, exacto, un posible, porque caso. Es un termómetro convencional muy económico, sí, pero pues dilata 3 minutos, ¿no?, poder tomar una lectura, y si tenemos una escuela de 100, 200, 300 personas, pues no vamos a terminar nunca. Entonces ahí surge el asunto de la pistola de infrarrojos, ¿no? Son equipos que ya de por sí nosotros utilizábamos para otras aplicaciones. El sensor es un sensor de grado médico, es un infrarrojo que puede tomar la temperatura superficial de la piel y puede calcular, tiene un algoritmo especial con el cual puede calcular la temperatura central, se le llama. También nos da, entre otras cosas, pues la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, yo con este aparato puedo acercar a la persona a 5 centímetros de distancia y de manera segura, sin tocarlo, oprimo el gatillo y entonces yo puedo obtener una lectura. En ese caso, si la lectura está por debajo de 38 grados, escuchamos ese pulso constante.
si la temperatura está igual a 38 o superior a 38 grados, entonces la alarma es un punto, ¿no?, que se queda en el tiempo, no pitar. Y con eso podríamos, entonces nosotros lo vamos a observar en la pantalla, por supuesto, la temperatura. Ahora, este equipo regularmente su costo era bajo, entre comillas. En el caso de los que son para personas, rondaban los 500 a los 800 pesos. Ahorita detectamos que las personas que los venden están aumentando los precios. Hemos encontrado que piden hasta 5,000 pesos por ellos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de diseñar uno, que es este, y está en la página, es totalmente open source, o sea, es código abierto. Cualquier persona que entre a la página puede descargar los archivos completos para imprimir las piezas. Están las listas de los materiales que se utilizan para que los puedan solicitar, para comprarlos. Están los diagramas, están los planos. De hecho, se acompañan diagramas electrónicos para personas que tengan conocimientos. Pero también hay diagramas que les llamamos pictóricos, en donde se ven las fotos de los componentes y sus terminales y se van conectando por medio de líneas para todas aquellas personas que no son usuarios expertos. Pero inclusive me comentabas que si alguien no tiene ningún conocimiento, se pueden acercar a ustedes y ustedes los asesoran. Sí, por supuesto, esa también es otra situación. O sea, nos podemos puesto ahí nuestros correos electrónicos, nuestro WhatsApp. Si necesitan orientación para el ensamble, nosotros con todo gusto lo vamos a hacer, y obviamente sin ningún costo, ¿no? Porque lo que queremos es ayudar, es lo que nos mueve. Y me comentabas, ¿no?, que pues sí, estos productos que están más de 3,500 pesos ahora con esta contingencia, el armar una pistola como estas anda rondando entre los 800 pesos. 800, 900 pesos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Porque también hay que decirlo, cuando iniciamos al ensamble y hicimos nuestro análisis de los costos, con el precio anterior del dólar, esto en su momento nos costó menos de 500 pesos y era un precio muy económico. ¡Matemáticas, hijo! Pero ahorita con este problema también que se han puesto con la alza del dólar, ahorita hemos cotizado y ronda el material total, así para que lo compren las personas en diferentes lugares, el promedio 800-850 pesos. Aún así, si vamos a comprar un termómetro de 5,000 pesos, y eso todavía pensando que lo haya, porque la mayoría de los vendedores dicen que tardan 15-20 días en traerlo porque no están existentes. Y viene de China. Viene de China también, por supuesto. El mismo personal del Instituto Mexicano de Seguro Social hace dos días comentó en la conferencia de prensa a las 7 de la noche que los termómetros están escaseando, que están escasos. ¡Vamos a morir! Entonces, esta es una opción, ¿por qué? Porque son equipamientos, componentes tecnológicos, electrónicos, que ya están en diferentes distribuidores, al menos aquí en la República. ¡Vamos a vivir! Entonces, si me iba a comprar uno de 5,000 pesos, pues podría tener tres o cuatro de este tipo, ¿no? Por ejemplo, para los centros escolares, para los centros de trabajo. Obviamente, hay que aclarar, no pretende ninguno de estos equipos sustituir a un equipo médico de línea probado y aprobado y con certificación. Eso también hay que decirlo. Esto es para ser utilizado en el caso de una urgencia, de que sea realmente urgente, y cuando no podemos o no tenemos la manera de acceder a esa otra tecnología de marca, ¿no? Y nos sirve como primer filtro, ¿no? Hay así que es corroborarlo después, ¿no? Así es, exactamente. Si alguien detectamos que el aparato marca 38 grados, ahora lo que sigue es corroborar efectivamente ya con un equipo aprobado, ¿no? Ahora cabe aclarar que ustedes, para poder desarrollar esto, se han asesorado también con médicos. Con médicos, sí, tenemos ahorita tenemos la asesoría de un equipo médico, de un equipo de ingeniería biomédica del Hospital Universitario de Monterrey, que nos contactaron, y que también incluso se pusieron a disposición para todo lo que necesitábamos de hacer diseño mecánico, con su equipo de ingeniería biomédica, para todo lo que necesitáramos de inteligencia artificial, porque ellos están trabajando eso también, para todo lo que necesitáramos en cuanto a fabricación de piezas, incluso nos dijeron, y pues la orientación para cualquier otro equipo. Algo que fue el primer punto que tratamos con ellos es, nos dijeron ellos, al respecto de lo que es el equipo de ventilación mecánica. Y de ahí salió la idea. Nos dijeron que van a hacer falta respiradores.
Entonces, un equipo de ventilación mecánica de marca, pues ronda desde lo reconstruido, desde los 150 hasta los 250 mil pesos. Entonces, de acuerdo con las últimas datos que nos dio a través de las conferencias que hacen a las 7 de la noche todos los días los del gobierno, hablaban de que había un poquito más de 6.000 ventiladores. Hoy, viernes por la mañana, el presidente ha comentado que hay 5.000 ventiladores en toda la República y que obviamente son insuficientes. Entonces, el problema de esto es de que los pacientes muy graves pues requieren respirar y de eso depende que sigan viviendo, ¿no? Entonces, este equipo de Monterrey que nos propuso que utilizáramos este tipo de equipos, que son unas bolsas llamadas Ambu. Ambu es una marca, pero bueno, también es el nombre del equipo, es que se utiliza precisamente como resucitador. La idea es automatizar este equipo para poder mantener viva a la persona. Y otra vez, esto sería para el caso de suma y extrema urgencia. No pretende ni va a pretender sustituir a los equipos que son aprobados. Y sabemos que ya existen esos equipos, ¿no? Pero son demasiado costosos. Y sobre todo en un país como México y ante esta contingencia, pues necesitamos economizar. Y el otro problema también es de que, aunque se tuviera todo el dinero del mundo, ese tipo de equipos no es así. Vamos a comprar tranquilos de tomate. No están en stock. Se fabrican como lo estaban utilizando. Entonces, no se tendría que aumentar la producción y pues el problema también es que se necesita movilizar la planta productiva y ahorita como estamos pues está escaseando, ¿no? Sí. Incluso en Europa también ya se han estado utilizando, hay diferentes modelos de diferentes diseños, o sea que ya tenemos un diseño previo, estamos esperando el equipito, la bolsa Ambu que ya se va a utilizar, esperemos que nos llegue el día lunes. Para eso, otro médico amigo nuestro, el doctor Lafir Sánchez, que está pediatra en San Luis Potosí, fue el que donó este ambú, el dinero, él lo puso de su bolsa, porque de acuerdo con lo que él hace como médico en el hospital de Valles, ha estado observando, ha estado dando seguimiento, en este caso a sus niños, y ha observado casos, ¿verdad? Sospechosos. Entonces él de su propia bolsa puso el dinero. Ya lo compramos, ya esperamos que llegue el día lunes. Ya tenemos un diseño, vamos a comenzar a hacer pruebas. Ya ellos también enviaron. ¿En qué consiste? ¿Es un sistema automatizado para estar? Ajá, para estar, para auxiliar en lo que le llaman inspiración. Ajá. Aquí es cuando va a inspirar el paciente y posteriormente pasa a la parte de la expiración. Entonces, aparentemente es sencillo porque dicen, vamos a aplastar la bolsita. Sí y no, porque el aplastar la bolsita es la parte fácil. El problema ahora es controlar y regular todo lo que sucede después. Por ejemplo, este equipo va a llevar un sensor de presión, porque la presión debe estar limitada a no más de 50 centímetros de agua, de acuerdo a los datos que ellos nos dieron. Por lo tanto, si nosotros estamos excediendo la presión que se aplica al paciente, le podemos causar un daño. Aunque, ojo también, hay que aclarar algo, este equipo no se va a utilizar en el caso como los ventiladores que son endotraqueales, este va a ser con mascarilla. Lo otro es que una vez que inspira y posteriormente a la expiración también tenemos nosotros que controlar el asunto de que no se colapsen los pulmones por completo. Entonces lo que se hace es utilizar una válvula PEEP, que también para ubicarla con ayuda de ellos se pudo, pero es bien complejo. Esta valvulita lo que permite es la salida de la expiración, el aire, pero a cierta presión, lo que hace que al final entonces de la expiración los pulmones se mantengan todavía con un volumen de aire que va a permitir entonces que no se colapse por completo y volvemos otra vez a retomarlo, ¿no? Pero todos esos elementos se tienen que controlar, se tienen que observar, se tienen que modular. Tan solo también la frecuencia a la que se va a realizar, la cantidad del volumen, el tiempo que va a inspirar y el tiempo que va a expirar también. Entonces, es complejo, pero no es imposible. Estamos trabajando en el algoritmo de control y bueno, estos amigos nos están ayudando mucho, tanto en cuestión de lo que son los insumos que vamos a requerir, como también en toda la orientación, ¿no?, que haya al respecto al reloj para que esto funcione y sea lo más seguro posible. Ahora también me comentabas acerca de un sistema de monitoreo
de esos aparatos médicos que permitan que el personal pueda estarlos revisando a distancia y con ello disminuir el tiempo de contacto que se tiene con el paciente, ¿no? Sí, por ahí, pues en el ánimo de ayudar, ¿no? Nos contactaron, así que fue casi al mismo tiempo, ¿no? Pensamos, un hospital local, no vamos a comentar dónde, cuál fue, porque, pues por cuestiones de que luego se puede prestar a que se malinterprete y digan, ah, no están haciendo nada, o ah, no tienen esto, no tienen lo otro, pero sabemos todos la realidad, ¿no? Del sistema de salud, siempre hay carencias, ¿no? En todos lados, lo veamos. En este caso, en este hospital sí tienen los equipos de ventilación. No nos toca entonces decir si son suficientes o no, pero son nuevos los que hemos visto. Otros son un poquito más atrasados, pero se ve que están funcionando porque los vimos funcionales. No es esa la verdad, Laurita. La verdad es que me salí porque ya no aguantaba más. El problema aquí es de que esos equipos pues están al pie del paciente, ¿no? En el caso de los pacientes que no se sienten porque están graves. Entonces va un monitor cardíaco y va un equipo de ventilación, un ventilador. Entonces, ¿qué pasa? El personal médico tiene que ir ahí al pie de la cama para observar, ¿no? Ahora, esos equipos obviamente de marca sí tienen un sistema por el cual se conectan a la red y se pueden observar y visualizar en una central de enfermeras, se le llama, o en una central de monitoreo, pero ese sistema involucra que incluso a distancia se pueden controlar los parámetros, nada más que hay que pagar, y es caro, el sistemita de monitoreo es caro. Entonces el encargo fue, ¿saben qué? Nuestros médicos pues tenemos que cuidarlos, nosotros son adultos mayores, entonces lo que se hace o lo que pretende es tener ahí el monitor, tener ahí el ventilador, pero esas imágenes, si bien no controlarlas, sí llevarlas a distancia y poder hacer que el médico a distancia pueda observar lo que está sucediendo y pueda entonces tomar decisiones. Y así se hace necesario, entonces sí, el médico tendrá que acceder al área, ¿no? Pero en el caso necesario, mientras todo vaya bien, pues no habrá problema. Y no tendrá que estarse exponiendo, entrando y saliendo, y pues también exponer a los demás. Y también los tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta que se pudiera dar una oleada de contagios si estaba teniendo tanta gente al mismo tiempo, no somos omnipresentes, ellos no son omnipresentes, sí, no sí. Pueden estar al mismo tiempo en varios lados. Es poco personal, sí, es poco personal y esto ayuda también a aumentar la calidad de la atención, efectivamente. Entonces, fue lo que hicimos ante ese encargo, pues nos juntamos a este grupo de amigos, gracias, es divertido, a veces robots, probamos a hacer cosas ricas. Conseguimos entre nosotros los equipos que considerábamos nosotros podrían ser suficientes en cuanto a tecnología. Regresamos, y esto también hay que decirlo, del equipo de punta regresamos un poco a la tecnología trazada. ¡Tadá! ¡Tadá! ¿Y qué hicimos? Estos equipos, sacamos de ahí video, que es matriz de una matriz de video de imagen, es el VGA. Y lo convertimos en video compuesto, en RCA, el antiguito de los seguidos. Y después de ahí hicimos una amplificación de la señal y lo pasamos por medio del cable parte de ensayo, ese que se utiliza para la red de computadoras, sí. UTP. Y lo llevamos pero sí tuvimos la bobina, ¿verdad? Con cierta cantidad de metros, hasta 300 metros. Y del otro extremo ya utilizamos entonces un equipo que nos puede dividir la señal, un pop video, en donde ya lo metimos en una pantalla y ya salen las pantallas divididas y se pueden ver todos, monitores y ventiladores, y ya entonces el médico puede observar a distancia qué es lo que está pasando. Entonces, se oye fácil, no fue tan sencillo. Aquí lo que están haciendo es, a ver, fuera de la caja, ¿cómo? Pero la rifa, pero lo de la salud, pero tal, tal, tal. Ya incluso entregando cantidades de materiales, de lo que necesitan y todo. Y bueno, en su momento, si ese lugar requiere de la configuración, nosotros obviamente pues vamos a ir a apoyarlo, ¿verdad? Y si algún otro hospital, también, centro médico claro, que lo requiera. Claro. Sí, igual, sí es cierto, si nosotros podemos contribuir en algo, en algún otro centro de salud, en algún otro hospital, invitarlos con confianza que se acerquen con nosotros para tratar de dar alguna solución tecnológica a la problemática, porque pues tenemos que cuidar al personal de salud, porque si no los cuidamos,
ellos no van a poder cuidar de nosotros, ¿no? Y esto se va a descontrolar, entonces eso es lo que estamos haciendo. Bien, Israel, ya por último, vemos aquí también que están trabajando en el diseño de un oxímetro. ¿Qué es un oxímetro? Sí. Es un aparato que mide la presión, para esa redundancia del oxígeno en la sangre, ¿no? Y son aparatos médicos caros, pero bueno, ustedes lo están desarrollando aquí. Sí, efectivamente, aquí, en este caso, este particularmente el ingeniero Gildardo es el que está ahorita encargado de esa parte. Sí. Este sensor es un sensor precisamente que puede medir temperatura, puede medir también la oxigenación de la sangre, que es lo que queremos, y puede medir el pulso cardíaco. Estos parámetros son bien importantes. Entonces, este es un sensor de grado médico, sí se puede utilizar sin ningún problema. Ahora, suena fácil, pero pues obviamente el algoritmo de programación, el procesamiento de la señal, es lo que nos va a dar la calidad de la salida, ¿no? Entonces, nosotros colocamos aquí el dedo y bueno, tiene una fuente de emisión de infrarrojos y una fuente de emisión de luz visible, y tiene un fotodetector. Y bueno, lo que hace es detectar precisamente el pulso de la sangre, en este caso, en esta extremidad, el dedo índice, y dependiendo de la saturación de la sangre, de la saturación del oxígeno que haya en la sangre, entonces enviamos una señal, y eso es importante porque, por ejemplo, eso se va a combinar con el resucitador automatizado. Le estamos nosotros dando aire, pero aire con oxígeno, porque va a tener aquí un reservorio conectado a un tanque de oxígeno, y hay que ver que esté oxigenando en la cantidad adecuada, sino para modificar los parámetros. Entonces, este aparatito también es muy importante. De la misma forma, va a ser código abierto totalmente. En su momento, cuando esté listo, vamos a dar a conocer los diagramas, código y todo, para que todo el mundo, en cualquier parte del globo terráqueo, lo pueda hacer. Y buscamos obviamente que sea de bajo costo y con materiales que estén altamente disponibles también para ser utilizados. Los termómetros, si alguien dice es que yo no puedo con esto por el costo, bueno, hay termómetros más económicos, este es de contacto, este sería axilar, por supuesto, hay que desinfectarlo después de cada uso, pero igual contamos con una pantallita, se puede conseguir muy fácil. Este material cuesta 45 pesos, hay una pila de larga duración, está alrededor de 40 pesos, o soporta pila de otros 20 pesos, este sensor cuesta 25 pesos, son muy precisos, la verdad, son muy precisos, y entonces nos pueden ayudar también a monitorear pues a las personas o a nuestro enfermo. Ahí empieza a correr el tiempo, 3 minutos. 346 minutos más tarde. Se pueden combinar, por ejemplo, este es otro desarrollo, más tarde vamos a estar compartiendo los planos y los diagramas y materiales y todo. Uh-huh. Este es un medidor de pulso cardíaco. Entonces vamos a pensar que a mi familiar me dijeron que pues esté en casa, porque presenta síntomas leves. Entonces yo puedo monitorearlo y decir, pues que aquí está tu termómetro, que sabemos que están escasos otra vez, y aquí está tu medidor de pulso cardíaco. Entonces él se puede estar monitoreando diariamente. Esto puede escalar, esto podría y debería, en su momento, en un mundo ideal, poder esto apuntarse en un solo equipo y estas personas que las mandan a casa a reposar, tener los equipos instalados y que estuvieran reportando en tiempo real a través de la red celular, por ejemplo, a una estación en el hospital donde les dan seguimiento. Si necesita andar hablando por teléfono y, oiga, ¿se encuentra bien? ¿Cómo está? Dígame qué temperatura tiene. No, a distancia ya lo podríamos estar monitoreando. O por medio de internet también, si tiene internet, ¿verdad? Se tendría que ir adaptando. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden hacer, son las que hacemos. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Se planteó, por ejemplo, con los amigos médicos y con este hospital aquí en Costa Rica, lo de la desinfección. El personal de limpieza de nuestros hospitales es personal adulto mayor. O sea, van a estar muy, muy expuestos. Y no son un personal que dependa pues, de la dependencia del hospital, sino que es un outsourcing. ¿Y qué protección van a tener? ¿No? Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues un uso de robots. Soy Optimus Prime. ¿Qué se puede ocupar? Bueno, es un vehículo, es un móvil que puede transportar equipo médico de un lugar a otro sin necesidad de que una persona entre a áreas en donde se vaya a exponer al virus, ¿no? Ese mismo equipo se puede utilizar para esterilizar áreas con luz ultravioleta. Se pueden utilizar también para expresar algún tipo de sanitizante también.
puede ser autónomo o sin necesidad de que sea autónomo, puede ser teleoperado, una sola persona le puede dar la vuelta al hospital completo con este equipo a distancia. Pues bien, muchas gracias Israel por toda esta explicación respecto al trabajo que se está haciendo aquí desde Poza Rica. Pues si nos puedes comentar cuáles son las direcciones para que los contacten. Sí, sí, claro que sí. Sobre todo en el Facebook, ¿verdad? Tenemos nosotros, está los amigos de Ciencia Divertida, así aparecen, Ciencia Divertida en Facebook, y también nuestro amigo el ingeniero Claudio Clemente, él está como DC Robotics, D de dedo, C de casa, Robotics, DC Robotics también. Importante señalar que él no es oriundo de Poza Rica, él es de la UNO Puebla, pues, sin embargo, la verdad es que ha hecho mucho en cuestión de apoyo tanto económico como en especie para este tipo de actividades que se está realizando para aquí, para la ciudad. También hay que le mando un saludo y un verdadero agradecimiento para él, que seguramente nos va a ver. Por cuestión de salud no puede estar con nosotros, pero está a distancia siempre apoyándonos. Y bueno, también por supuesto la página del Programa Espacial de Poza Rica, la página de High Tech Robotics y la página especial que abrimos para compartir toda esta información, que es de código abierto, que se llama COVID-19, COVID-19, Apoyos Tecnológicos México, ahí en Facebook también. Pues muchas gracias Israel, pues cuéntanos qué les pareció este video, si tienen dudas, comentarios, si quieren más información, aquí en la caja de comentarios pónganos ahí sus preguntas, Israel las va a estar comentando claro, sí, por ahí. Claro, sí, y los que requieran algún apoyo, con toda confianza. Perfecto, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado al tanto pues, de este video aquí desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Muchas gracias Israel. Gracias, muchas gracias. Adiós.